¿Y tú, pequeña? ¿Tú qué eres? ¿Una realidad o una mentira? ¡Mírala, Kravenstein! ¿Qué pase? Buenas noches. ¿Pero tú qué eres? ¿Yo? Sí. ¿Lourdes? ¿Pero una realidad o una mentira? Una realidad total y absoluta. ¿Tú no dices mentiras? No. ¿No? No miento. ¿Jamás? No. Me mentiría a mí misma. ¿Estos ojos no mienten? No mienten. ¿Eres feliz? Mucho. ¡Mírenla a los ojos! ¿Por qué no? ¡Miradla! ¿Por qué no? Si es verdad lo que dice, es feliz. Hay que ver, ¿eh? ¡Qué cintura, eh! Sí. ¡Nada de kilos de más! ¡Nada, nada! ¡Kravenstein, aprende! ¡Mira! ¡Qué cintura! Pues perfecta. Perfecta. ¡Mira! Pero yo también soy perfecto. ¡Mira! Sí. Tengo un gramo de más. ¿Tú crees que es perfecto? No. ¡Dilo que es Kravenstein! No. No, eres como un tomate, ¿eh? Eres un poco... ¡Como un tomate! Tomate. ¿Qué te asesino. Dicen? ¿Qué te dicen? No lo permitas. No, 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 no. Esto no es así. Mentiras entre vosotros. ¿Y tú qué? ¿Pensando en la luna? El peneísta. Acércate con el micrófono a preguntarle en qué está pensando. Por favor, señorita Mercy. Mercy siempre sentada, esperando. ¿En qué estabas pensando? ¿Ahora tengo que mentir? No. ¿Cómo? Diente. ¿Ahora tengo que mentir? No, no. La verdad, no. La verdad. La verdad. En tocar el piano con el pene. Hombre, estaba pensando en qué canción iba a tocar con el piano. Estaba dándole vueltas. Sube, sube. Yo sé lo que está pasando aquí. Sube. Sube. Hace un momento que estaba pasando aquí. Tú no lo has visto. Alguien lo... Sí que lo vio. Estabas allí al piano. Siéntate al piano. Pon el culo en el piano. Vale. Ya verás. No he puesto para eso. ¿Qué estabais haciendo hace un ratito? Estaba tocando. A ver, un poquito de lo que estabais haciendo. Los he pillado. ¡Ay! Me has pillado. Vayamos, vayamos. Me has pillado. Esto no estaba previsto, Tony. Solo mía, mía, mía. Cuando tu amor. Ayúdame con la letra. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. ¡Oh, un aplauso! Pero lo fuerte es cómo se miran a los ojos. Algo ha pasado. Y es que mírala ella. Sale en primera línea, Lourdes Savarese. Y cuenta, no sé si una historia que tuvo con una iglesia. ¿A que sí? Pues, pues sí. Ahora me lo contarán, pero... Qué fuerte, ¿eh? Sí, mucho. Por primera vez lo cuentas después de... Sí, de mucho tiempo, ¿no? Aquí hay tomate. ¡Ay, oh, madre mía! Javier Vázquez, estate atento. ¿Qué algo pasó con Julio Iglesias? No, pero es... A ver, es una gran persona. Ya, ya. Es una gran persona. Este es el cuento de todo. Es el cuento de la leche. ¿A que sí? Nunca. Buenas noches, general. Buenas noches. Arriba, general. Arriba, a ver todo. Buenas noches, España. El mundo que nos sigue a través de Local Media. La propuesta es la siguiente, vamos. Bien, Guillermo, aprovechando que Lourdes Savarese, que luego comentaremos también sobre la entrevista de ella, está aquí. Es una chica enseñada. Luchadora y apasionada. ¿Qué te parece si esta noche nos canta perfecto? Me encantaría. Pues, un aplauso para Lourdes Savarese. Todo es perfecto, si tengo tu cariño y tu afecto. Si siento tus dedos sobre mi cuerpo, yo siento que todo está bien. Todo es perfecto, valió la pena esperar tanto tiempo. Tus ojos son mi luz cuando despierto. Yo siento que todo está bien. Ya sabes que a tu lado aprendí el significado del amor. Y que no es tan complicado dejar atrás el pasado y que es mejor. Cuando dices lo que sientes, cuando me clavas los dientes en el corazón. Todo es perfecto, si tengo tu cariño y tu afecto. Si siento tus dedos sobre mí. Todo está bien, todo es perfecto, valió la pena.
cariño y tu afecto. Si siento tus dedos sobre mi cuerpo, yo siento que todo está bien, todo es perfecto. Valió la pena esperar tanto tiempo. Tus ojos son mi luz cuando despierto. Yo siento que todo está bien, todo es perfecto. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Lourdes Avarese! Pues sí, mira, Lourdes Avarese, yo la había conocido aquí en este programa y luego tiene un gran amigo común que se llama, Senén Armengol, que sí, me habló de ella y pensamos pues que realmente por su físico encantador y por su talante y su talento artístico, pues que valía la pena. Y nada, pues el propio Senén le hizo una entrevistita encantadora en la que ella nos habla pues incluso de casting cuando estuvo a punto de viajar con Julio Iglesias a París. Sí, sí, pero fue increíble, eso fue... ¡Se pasaporte! ¡No! Fue terrible. ¡Se perdió ir a París! Sí, sí, sí. Con sí. Julio Iglesias. Viajé a Madrid a una reunión bueno, con gente amiga y tal, y me lo presentan allá, me lo presentan. Y él, justo fue en la época cuando él sacó Divorcio, el disco Divorcio. Y yo desde chiquita, fan, muy fan, toda mi familia, todos seguidores de Julio. Y bueno, como digo ahí en la entrevista, que yo veía las actuaciones de Julio y miraba las trillizas y yo me quería pasar por el televisor y ser una de las trillizas. Imagínate tenerlo frente, bueno, y ahí fue cuando bueno, me surgió con el manager la invitación. Y no tenía el pasaporte encima, no tenía pasaporte. No, o sea, no se podían arriesgar a que pasara algo en migraciones o que... O, por ahí sí van en su avión privado y esto, pero era arriesgarse, no era la idea. Pero bueno, fue una experiencia inolvidable, única y que bueno,